Los buenos días para ti, mi 100% seguidor, seguidora. Aquí llego yo, soy Yana Orcero, trayéndote como siempre rutinas de entrenamiento para mejorar nuestro estilo de vida, para tener el cuerpito que queremos, pero sobre todo para estar saludables, con nuestros consejos también médicos de todo el staff de doctores que nos acompaña aquí en tu magazine de fitness y salud. 100% fitness, y este es un tipo de entrenamiento muy beneficioso para quemar calorías, para ganar resistencia. Para ti que me estás viendo y que no tienes tiempo de ir de repente al gym a entrenar y quieres entrenar en casa, esta es una excelente alternativa que te va a encantar. Y por supuesto, como siempre, con toda mi energía y con todo el cariño del mundo, llega esta rutina para ti. Así que vamos a empezar sin perder más tiempo. Por favor, siempre calentamiento antes de empezar cualquier actividad física. Hay algunos tips. Por ejemplo, es que mantengas siempre la espalda recta, es que mantengas el abdomen siempre firme y siempre con postura. No hagamos los ejercicios, ¡ay no! Nadie me está viendo, lo hago como puedo. No, párate, mírate frente al espejo, haz la rutina como si un millón de personas te estuvieran viendo para que puedas mantener una buena postura y así no lesionarte y que todos los músculos entren en calor, sobre todo, y cuando estás entrenando más fuerte, entren en acción. Eso es muy importante para cuando queremos, por supuesto, mejorar en nuestro training. Muy bien, vamos a ir 4 más, 3, 2 y 1. Me quedo con los brazos hacia los costados. Este es un calentamiento chiquito, lo hago yo, pero tú deberías hacerlo pues un poquito más largo. Muy bien, con los hombros hacia atrás. Vamos a comenzar entonces ahora sí con nuestro primer Tabata. ¿Estamos listos? Porque yo lo estoy. Vamos con un trote en el sitio. Muévete, muévete. Eso es. Vamos ahí, suavecito nomás. Los brazos también se mueven. Siente tu cuerpo súper compacto. Respira y disfruta. Poder realizar este entrenamiento de hoy que llega por nuestro programa. Vamos, un poquito más. Atentos siempre a los cortes, a los intervalos de descanso. Eso es. Ahí quedó. ¿Qué hago en mi descanso? Puedo tomar agua, puedo soltarme un poquito, respiro hondo y profundo, pero siempre atentos a la segunda combinación. Así que nos vamos ahora con aperturas, brazos al centro, abro y cierro. Ahora, lo bueno de entrenar así es que cada uno puede ir a su ritmo. Si quieres más rápido, si quieres más lento, eso es. Abro y cierro y estamos haciendo la primera parte bien cardio. Eso que hace que quemes calorías. Respira hondo y atentos a que acabó ahí. Puedo soltar un poquito las piernas, llevarlas hacia el pecho. Respira hondo y profundo y te preparas para la siguiente combinación. Así que estamos listos, levantando las piernas. Arriba. Eso es, ese es un trote diferente. Llevo las rodillas hacia el pecho. En esa dirección. Podemos ponerle una pausa cada 3 para hacerle una variación. Eso es. Vamos. Juntos. Por supuesto, entrenando aquí. Yo aquí en el parque y tú en tu casita. Genial. Es el tercero. Pero todavía nos va a faltar uno más. Así que nos vamos a poner en posición diferente, colocando una pierna adelante
la otra atrás, ambas estiradas y vamos con unas tijeritas, ¿va? Brazos rectos, derechito ese cuerpo, disfrútalo, qué rico poder moverse, controlar mente y cuerpo a través de la actividad física. Mantelo ahí. Eso es. Respira hondo y hace el final. Nos vamos ahora a la parte más de resistencia, para lo cual me voy a la colchoneta. Entonces, vamos a colocar los brazos flexionados, las piernas estiradas, posición de plank. Me quedo ahí, controlo el abdomen, ajusta. Vamos. Tensión, espalda recta, todo tu cuerpo controlado aquí. Vamos, vamos, se puede. No vayas a bajar. Manténlo ahí. Desafíate a ti mismo contando todo el Tabata. Sin bajar antes. Eso es. Apoyo las rodillas. Esa fue la primera combinación. Y ahora nos vamos a ir con la segunda. Atentos, que viene todo el trabajo que voy a hacer es aquí, en el mat, en el piso. Posición de plank también. Ahora voy a levantar pierna por pierna. Fíjate que tengo los brazos extendidos. Cambié la posición. Ajusto. Controlo. Que la zona abdominal siempre esté bien activada. Levantando pierna por pierna. Eso es. Vamos, vamos. Esos bracitos también trabajan por la posición. Manténlo ahí. Se puede, por supuesto. Juntos, todavía mejor. Genial. Un pequeño descanso y ahora vamos a variar la posición. Nos vamos a ir hacia el otro lado. Abdomen firme. Brazos firmes también. Y vamos a levantar con una patada hacia arriba. Fíjate que estoy controlando el cuerpo. Suspendido hacia arriba. Vamos, vamos. Adelante, juntos. Eso es. Abdomen bien firme. Ajustado y controlado. Manténlo ahí. Penúltimo Tabata. Y yo te voy a enseñar ahora cuál va a seguir. ¿Correcto? Me voy a la posición anterior y me voy a quedar con un climbing. Me quedo aquí y tú sigue, por favor. Me voy despidiendo para completar mi último Tabata. Hay que hacer todo 3 vueltas. Manténlo ahí. Te veo en un ratito.